Panuel Tinocniwan les habla el Agustín de postproducción. La idea de este video es que fuera una introducción para una serie de videos que estaremos haciendo en cooperación con el canal de Azalea Balam. Pero como me tardé casi un mes en editarlo, decidí mejor alargarlo e incluir de una vez el episodio 1 de esta serie de videos. Así que hablemos de la escritura logográfica náhuatl y su aparición en los códices. Antes de continuar, aprovecho para hacer el paréntesis y aclarar que estamos tomando en cuenta el método de análisis gramatológico propuesto por Alfonso La Cadena y seguido por otros investigadores como Albert Lablet-Shin, o como se pronuncie, y Margarita Kosich. Panolti, Notoka Azalea, Iwan Nikan, Itlan Agustín. Panolti, Neha Notoka Agustín. Pues el día de hoy vamos a empezar esta serie de videos sobre escritura náhuatl y el día de hoy vamos a ver los logogramas y los silabogramas. Y ahora sí, empezamos con... Mati Pehuasca Mati Tlatoca ni Teshpa in Tlahuilolisli Mishkat de Tuachtokawan, Nosotokokolwan y Nachtotle Axico Ninkastiltecame, Nosopancastila, que es lo mismo. Y vamos a hablar de la escritura náhuatl, la que tenían nuestros abuelos o nuestros ancestros antes de la llegada de los españoles, esta era, que era con glifos. Imagino que ya pudieron ver en los videos de Azalea de la escritura maya, pues la escritura náhuatl era muy parecida en el sentido de que se usaban logogramas y silabogramas. Había elementos que eran logogramas, elementos que eran silabogramas, y aparte existe un elemento que es más semiótico, un elemento que no se lee como tal, solo se interpreta, que ya hablaremos más de eso en otros videos. Hoy solo vamos a hablar de los logogramas y de los silabogramas. Vamos a hablar de los logogramas. Los logogramas son los símbolos que representan tal cual la imagen que están representando, o sea, es una palabra completa en ese símbolo. Por ejemplo, el símbolo de Tlacat, pues es la cara de una persona. Cihuatl, la cara de una mujer. Y pues tenemos otros, como el caso de Cipachtli, que es un caimán o algún lagarto. Básicamente eso. Lo que sí es que los logogramas siempre van a entenderse como toda esa palabra. A diferencia de los silabogramas, que los silabogramas representan una sílaba de la imagen que están representando, los logogramas siempre van a representar la raíz completa de la palabra. Bueno, yo les voy a hablar de los silabogramas. Los silabogramas son signos que representan sonidos. En este caso, el sonido que representan es de una sílaba. En la escritura náhuatl están algunos signos, por ejemplo, de las vocales A, E, I, O. El silabograma de ta es un diente y el silabograma de tla son dos dientes. Y bueno, por ejemplo, el silabograma de ti es una manita que está agarrando como una tilma. Otro ejemplo es el silabograma de gua, que son como dos rayitas que aparecen muy comúnmente en el rostro de las mujeres, ¿no? Bueno, del signo de las mujeres. Pero bueno, el silabograma como tal son como dos rayitas. Entonces, pues podemos ver que los silabogramas y los logogramas son muy visuales, ¿no? Representan como cosas muy cotidianas. La escritura náhuatl era una escritura de carácter pictográfico y se mantuvo viva en una escritura combinada con la escritura fonética del náhuatl usando el alfabeto latino y el español hasta casi mediados del siglo XVIII. Ya explicamos que esta escritura se compone de dos elementos principales, los logogramas y los silabogramas. Y que a diferencia de otras escrituras logográficas como la maya, la escritura náhuatl posee un elemento semiótico, o lo que es lo mismo, una parte que se encuentra expresada en la composición artística de la imagen. Esta parte suele ser el verbo o la acción. Por ejemplo, en esta lámina de la tira de la peregrinación, podemos ver a alguien navegando de una isla a la costa. Eso no se lee como alguna palabra específica, sino que se interpreta.
transmite, como lo acabamos de decir, que hubo quienes marcharon a la costa, y podría decirse en náhuatl como Iwan Yehuaneh Nemi, Noso Yehuan Yawi, Noso Yehuan Apanowa. De este elemento que se interpreta es que existe la hipótesis de que muchos textos que se elaboraron durante los primeros años de la colonia por parte de los frailes, como es el caso del llamado Códice Florentino de Sahagún, se traten en su mayoría de relecturas de códices más antiguos y que fueron escritos completamente en lengua pictográfica, ya que en estos aparece muchas veces la frase Itzcatqui, que en náhuatl significa aquí está, como si alguien con el conocimiento estuviera interpretando un códice y los escribas simplemente registraban lo que éste les decía. Este fenómeno a su vez complica mucho la lectura de los códices que aún se conservan, pues al carecer de la información necesaria, como las historias, leyendas, mitos y los contextos socioculturales del momento en que se escribieron, es altamente difícil poder asegurar qué hecho o relato se está contando. Por su parte, los logogramas y los silabogramas aparecen formando palabras, sobre todo para señalar detalles y datos específicos sobre lo que se está relatando. Por ejemplo, en la misma lámina encontramos el nombre de la señora del lugar, que podemos asumir es el personaje más relevante en la escena, pues es la única cuyo nombre aparece señalado, y también que esto ocurrió en un año Setecpatl. Como toda escritura viva, la escritura logográfica náhuatl fue cambiando con el paso de los años, por lo que podemos encontrar cambios en la forma de representar los símbolos dependiendo de la época en que se haya escrito. Veamos dos ejemplos de esto. Primero, con el logograma de casa, que al final podemos ver ya la incorporación de la perspectiva y la representación de una casa más colonial. De haber seguido hasta nuestras fechas, seguramente hubiese seguido modificándose hasta verse más como la imagen de una casa que todos tenemos en la cabeza cuando dibujamos. Pero a pesar de estos cambios, el logograma seguirá leyéndose como Cali o Chantli. El otro ejemplo que vemos es el logograma de sol, que como apreciamos, al final se ve más como el dibujo de sol que solemos usar ahora, pero este sigue leyéndose Tonati, Noso Tonali. La colonia trajo consigo la incorporación de nuevos logogramas para representar los nuevos elementos que el contacto con Europa trajo a la vida de los tlacuilos, como los logogramas para Quixtiano, Caxtil, Huacue, Noso Cruz. Y con esto, creo yo, podemos terminar el video introductorio sobre la escritura náhuatl pictográfica. En los siguientes videos seguiremos hablando de los logogramas, de los silabogramas y cómo podríamos retomar esta escritura en la actualidad. Y bueno, este video fue breve, fue corto para que sea muy fácil de entender. Y bueno, fue en colaboración con Molca. Pues porque ellos se dedican a dar clases de náhuatl. Igual si les interesa tomar clases y aprender el idioma, pues consulten la página de Facebook de Molca. Y nos estamos viendo en los siguientes episodios. Ah, y también recuerden darle like a este video, den suscribirse para que YouTube les notifique cuando se va a subir el video. Y pues también me pueden seguir a mí en mis redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, YouTube y Twitter como Azalea Bala. Bueno, eso es todo por hoy. Esperen los siguientes videos. El siguiente saldrá en el canal de Azalea. Síganla, denle like y suscríbanse. Tohta Oxetonal.